pues aquí estamos en los famosos lagos Bandy. Que, vamos, yo no veo ningún lago. Yo no sé tú si ves un lago, pero yo no veo ningún lago. El mapa está, ¿eh? El mapa está, ¿eh? Qué buen vientecito que hace. ¡Ay, qué bien! Hoy estamos como a 30 y poco grados. ¡Ay, qué bien se está! Parece invierno y todo. ¡Qué fresquito! Ah, pues resulta que estos solamente son lagos como 3 meses al año. El resto es un desierto de sal, colega. Porque son lagos salados. A ver, vamos a chafardear esto, que tengo aquí mi media hora de pausa. Voy a estirar las piernas, que con el bicharraco este te quedas atrofiada, qué traqueteo, qué tortura de suspensión, de mierda que tiene esto. Bueno, a ver, que no vea yo, no pise yo nada raro, que no me gustan a mí los bichejos que hay en este país. No me emocionan. De momento yo solo veo hormigas de diferentes tamaños, que hostia. Y bueno, y las moscas y los mosquitos son muy pesados. Señores, pues esto es sal. Esto es un lago desecado, pues como los que hay en Estados Unidos, en el Valle de la Muerte, en Death Valley, que visité el salar que hay allí. Con la diferencia de que esto, varios meses al año, sí que tiene agua. Esto es sal. A ver, vamos a ver si es sal. Hostia, pues sí. Ah, sal con minerales, ¿eh? Estoy masticando sal y obviamente arena. En fin, bueno, el que quiera sal gratis. Yeah, all good. I know, I'm just checking what it was. I'm realizing it's Salt Lake. Oh, yeah, it's not there. However. So, there's any water sometimes or not? Do they have water in winter? Oh, wow. Okay. Now, first time around this area, so I was just curious. What? Oh no, no! Just wanted to do my half an hour break, and it's a windy, nice area right now. Yeah. Now my farm is like there. Ah, okay. Yeah. So, I saw you walk around. I was like, oh shit. No, that's all good. Thank you. Thanks. When it rains, a lot of water. Wow. Yeah, it's close. Wow. Yeah, because it's so flat. Yeah. Everything, this is a large point, so when it's flat, everything around here is so flat, it all comes in. And it must be really nice for children to play here, because it doesn't look like it's very... I wouldn't let my kids play there. Ah, okay. There's a lot of snakes. Oh, really? Yeah. Oh, shit. Okay. Okay, thank you. Bueno, la conversación es que me ha visto aquí, dice si me pasaba algo, se ha parado a ver si me pasaba algo. De hecho que no, estoy chafardeando aquí el tema. Es el granjero que venía de su granja. Me ha dicho que tenga cuidado, que hay muchas serpientes. Pero yo sé que ahora en verano ya me he informado, porque obviamente a mí no me gustan estos pichejos, ya me he informado que en verano las serpientes no... durante el día no salen. Y ya ves, pues esto se llena y no os perdáis, aquí viene la gente a nadar, pero no solamente a nadar, esto son unos grandes lagos, a los dos lados de la carretera y mucho más arriba también, son unas zonas de lagos, millones de litros, cuando llueve aquí se quedan y no se evaporan en invierno. Y estos lagos se llaman Bandy. Bandy, que en el lenguaje de la gente de la tribu de aquí, de la tribu aborigen de esta zona de Australia, significa el sudor que refleja. Significa. Bueno, sin duda hay muchas sales minerales, como en el sudor. Y reflejará cuando llueve, porque si no llueve, poco refleja esto. Bueno, aquí hay algún imbécil que se ha dedicado a tirar a. Botellas de cristal
romperlas aquí a propósito. Siempre tiene que haber un troglodita. Y pues aquí viene la gente, no solo a nadar, no lo perdáis, no solo a nadar, sino que aquí viene la gente también a hacer water ski, con las motos de esquí acuático, pa' morirse. Estos australianos, tan locos. Bueno, ya me están comiendo las moscas, ya me están comiendo las moscas aquí. Bueno, pues, voy a decir que es bonito. La verdad, no voy a decir que es bonito. Pero todas estas plantas, pues, son resistentes a la sal, ¿eh? No sé qué tipo de plantas son, no voy a meter la mano tampoco por ahí, por las plantas, no voy a caminar por las plantas. Pero son cosas muy raras las cosas que veo. ¡Guau! Me están comiendo las moscas, son muy pesadas. Fijaos. Fijaos qué cosas más raras. Yo no sé, aparte de los eucaliptos, obviamente, que yo no lo sabía, pero son resistentes a la sal. Pues fíjate también estas plantas. Pues nada, estos son los Bandy Lakes, que de lakes no tienen nada. Vamos a ver dentro de 5 meses, cuando llueva por aquí, me pararé otra vez y haré otro vídeo a ver qué aspecto tiene, ¿no? Esto es, yo creo que es lo bonito de las estaciones, ¿no? Para los camioneros, que eso es lo bonito para nosotros de llevarme. Lo bonito para nosotros es que aunque vayas por la misma carretera, pues vas disfrutando de un paisaje cambiante con las estaciones, y eso es precioso, eso es muy bonito. En sitios como Europa y Norteamérica, por ejemplo, pues sí, con los árboles caducos, pues se va cambiando el color de la hoja, van cayendo las hojas, muy bonito todo. En otras zonas del mundo, pues tiene otro tipo de belleza. Y bueno, pues aquí tengo el B-Double, 26 metros, enganchado a Rigu, que es mi Kingworth, que no iba a serlo, pero se va a quedar como mi Kingworth. Y fijaos en el otro lado, que también hay mucha sal y una tubería. Y ya me pararé otro día, os explico lo que es la tubería esa, porque yo estaba preguntando, porque claro, yo no me puedo quedar quietecita, yo si tengo una duda me la tengo que preguntar, porque si no, no duermo, ¿sabes? Y ya estoy yo preguntando a varias gente qué demonios es esta tubería, y os lo voy a explicar.